Bienvenido a un nuevo video. Hoy te voy a contar tres experiencias que te van a sorprender, o al menos eso espero. Me gustaría tener tu comentario al final para saber qué opinas o si viviste algún hecho similar. Como siempre, no olviden suscribirse, así me ayudan a que estos videos lleguen a muchas más personas. Ahora sí, los dejo con el relato de hoy. Fernando es mi nombre y esto nos pasó con un amigo hace muy poco, en el mes de octubre de este año, cuando fuimos a pescar. Somos de San Fernando y ese viernes a la mañana temprano nos fuimos a pescar a Entre Ríos. Somos fanáticos de la pesca y cada vez que podemos nos vamos a diferentes lugares. Ese día en particular fuimos a una parte bastante agreste del río Ibicuy que una vez la encontramos de casualidad y nos encantó. La idea era quedarnos hasta el día domingo. No hay absolutamente nada en este lugar, es decir, no es un camping, es un lugar totalmente salvaje. Son unos 170 o 180 kilómetros de viaje desde San Fernando. Salimos bien temprano, tipo 5 de la mañana. Mate listo, unas facturas para el viaje, ya había cargado combustible el día anterior, así que subimos todo el auto y salimos. Para llegar a este lugar en el río Ibicuy, tenés que agarrar una salida de la ruta 12, ni bien pasás el segundo puente, y de ahí quedará como una hora y media más de viaje, más o menos. Fuimos perfecto, muy poco tránsito, la temperatura bastante buena, un día ideal. Entre una cosa y otra llegamos a las 8 y media de la mañana. Nos instalamos, armamos la carpa, preparamos las cañas y la parrilla para un asado al mediodía. Se estaba dando mejor que nunca la salida. Pero ese viernes no pescamos absolutamente nada. Estábamos esperando que a la noche fuera diferente, y te aseguro que así fue. Ya era de noche y estábamos listos para pescar. Habíamos dormido un poco la siesta para poder aprovechar la madrugada lo más que se pueda. Estábamos sentados en las reposeras, esperando que se mueva alguna de las dos cañas. Eran cerca de las 2 de la mañana, si no me acuerdo mal. Para comprender un poco cómo es el lugar y lo extraño de lo que nos pasó, quiero explicar un poco sobre esto. Del municipio de Ibicuy sale un camino rural que agarramos para ir a este lugar. Es un largo trecho por acá hasta llegar a otro camino muy mal marcado. Ahí hacemos unos cientos de metros más hasta que no se puede seguir. Dejamos el auto y seguimos caminando hasta el río. Este lugar tiene una parte muy linda donde nos podemos acomodar. No hay pastos altos y el terreno está bastante plano, más que nada para la carpa. Hay un poco de sombra y una tranquilidad absoluta. Pero eso sí, no hay nada ni nadie cerca, y es como dije, un lugar totalmente salvaje. Esa madrugada estábamos charlando y tomando unos mates, el pique no llegaba, parecía que no había un pez en todo el río, jamás nos había pasado. En un momento yo me paré para estirar un poco las piernas y revisar la carnada. Cuando estaba recogiendo la línea, Sergio, mi amigo, me llama bajito y me dice, mirá, mirá, ¿y eso qué es? Giré la cabeza y vi lo mismo que él, una especie de bola blanca de luz que estaba sobre la costa a unos 30 metros nuestro. Se movía, pero muy, muy suave. Nos llamó mucho la atención porque era una luz, pero muy extraña y grande para ser una linterna. Y aparte, como te digo, ahí estábamos seguros de que no había absolutamente nadie. Nos quedamos mirando por un ratito, unos cuantos segundos creo, hasta que se movió, pero a una velocidad imposible de describir, y se fue directamente sobre el río. Ahora estaba más cerca nuestro. Nosotros dos estábamos congelados, no te voy a mentir. No movíamos un pelo y ni siquiera hablábamos. Fueron unos pocos segundos más que estuvo ahí, flotando a unos 50 centímetros, hasta que se metió directamente en el agua y desapareció. Pero no produjo ningún ruido ni salpicó, no pude entender cómo pasó eso. Cuando desapareció nos miramos y nos sonreímos porque no podíamos creer lo que había pasado. No sabíamos si era la luz mala, un ovni u otra cosa. Pero sí te puedo asegurar algo. Y fue casi instantáneo que se dio el primer pique de nuestra salida. Sergio no sabía si sacar o no la línea porque, como te digo, fue justo cuando esta bola blanca se metió en el río. Pero como la caña se seguía doblando lindo, se levantó y la recogió. Había enganchada una hermosa carpa de unos 2 kilos. Quedaron las dos cañas sin tirar. Nos sentamos y hablamos sobre lo que habíamos visto y no te miento, estábamos bastante asustados. No solo por no entender lo que vimos, sino porque estábamos en el medio de la nada y sin posibilidades de pedir ayuda. Un dato que no te conté es que los dos teléfonos
Cuando los revisamos después de esto, estaban totalmente agotadas las baterías. No así las linternas frontales ni la luz de emergencia que siempre llevamos. Solo los celulares se murieron por completo. Al rato tiramos nuevamente las cañas y no sé si fue casualidad o esta cosa tuvo algo que ver, pero el pique que tuvimos desde ese momento fue impresionante y estuvimos pescando sin parar hasta la mañana siguiente. Al mediodía estábamos comiendo uno de los pescados a la parrilla y charlamos un poco. Más allá de que no nos pasó nada, no sabíamos qué era esto y si era o no inofensivo. El miedo estaba y decidimos entonces no pasar otra noche ahí, solos, como teníamos planeado. Levantamos todo y volvimos a San Fernando. Todavía no volvimos al lugar, no creo que volvamos, fue una muy extraña situación. Hoy, recordando desde la comodidad de mi casa, pienso que no tengo por qué tener miedo, no nos hizo nada. Pero, por otro lado, sé que estando allá, solos y en plena madrugada, sin nada cerca donde pedir ayuda, la cosa es totalmente diferente. Soy de Uruguay y voy a contarte algo que me pasó hace bastante tiempo ya. Mi papá era militar y esa noche estaba de guardia, así que estábamos con mi mamá en casa. Me acuerdo perfecto que con mis hermanos estábamos mirando una película. Nada fuera de lo común, todo se estaba dando normal como cualquier día. Nadie imaginó lo que estaba por pasar. Mi mamá tenía en brazos a mi hermana, que en ese momento era bebé. Mientras estábamos mirando la tele, ella fue a la cocina y puso una jarrita con leche al fuego. Y nos pidió por favor que estuviéramos atentos a la leche. En cuanto esté hirviendo, apaguemos la hornalla de la cocina y le avisemos. Mi hermano, que tenía 13 años y era el mayor, le dijo que él se ocupaba. Mi mamá, mientras tanto, se recostó un momento porque estaba descompuesta y estaba súper cansada. Y confió en que nosotros le íbamos a avisar cuando la leche estuviera lista. La verdad es que terminó la película y nos fuimos a dormir, todos. Mi hermano también, nos olvidamos por completo de la misión de cuidar la leche. Así que la leche hirvió, se rebalsó y apagó la hornalla. El problema fue que quedó perdiendo gas. A las 6 de la mañana mi mamá nos despierta muy alterada y nos sacó a todos para el patio, afuera. Abrió toda la casa para ventilar porque había un olor tremendo adentro. Tuvimos suerte, la garrafa al parecer tenía poco gas y fue bastante lo que perdió, pero no lo suficiente como para matarnos. Pero lo más raro de todo esto todavía no lo conté. Mi vieja ese mismo día nos cuenta a todos algo que asombró incluso a mi papá. Esa noche había tenido un sueño. Estaba en un estadio de fútbol y adentro había un funeral y mucha gente. Ella quería salir de ahí, pero no encontraba la salida y no entendía por qué estaba en ese lugar. En eso ve que sobresalía alguien de entre el montón. Era un famoso jugador de fútbol argentino. Se acercó un poco y observó que había en una cama una mujer muerta. Tenía unos zapatos rojos puestos. Lo extraño fue que en este sueño algunas personas le gritaban a mi mamá que le sacara los zapatos, mientras que otras le gritaban lo contrario. Una persona que tenía justo al lado le dijo: "No le saques los zapatos, porque si no te morís vos y tus hijos". Mamá no le sacó los zapatos y buscaba desesperada cómo salir de ahí. En ese momento se despertó. Volviendo a la mañana, estábamos todos en el patio de casa esperando que se vaya el olor a gas. Mi mamá prende la radio y puso la Monte Carlo y escucha algo que la dejó congelada. "Le damos las condolencias al jugador de fútbol argentino y su familia, ya que esta madrugada desgraciadamente murió su cuñada y sus hijos por inhalación de gas. Al parecer, el accidente se dio por dejar un jarro con leche al fuego". Esto pasó en la provincia de Neuquén. Mi papá hace 40 años aproximadamente compró una propiedad cercana al centro de la ciudad. Este lugar antiguamente fue un asentamiento militar en lo que fue la campaña del desierto. En este lugar había una pequeña construcción, seguramente de finales del siglo XIX, que lamentablemente fue demolida para construir una casa más moderna. Pero esta casa no fue habitada en ese momento. En un principio fue usada, allá por los 80 y 90, como depósito para la empresa de mi papá. Fue recién en el año 2000 y hasta el 2017 que este lugar fue alquilado y usado como geriátrico. Durante todos esos años pasaron 3 por esta vivienda.
Siempre tuvimos comentarios de la gente que estuvo en este lugar, comentarios sobre cosas raras que pasaban y que se veían. Por ejemplo, algo que gran parte de los que pasaron coincidían es que se veía a una mujer rubia que caminaba por el interior de los pasillos y las habitaciones. También a un hombre, o más bien una figura oscura y negra con un gran sombrero de ala ancha. Y por último, a una especie de nube o vapor blanquecino que aparecía cada tanto en cualquier lugar. El último geriátrico estuvo hasta el año 2017 y fue a fines de ese mismo año que tomamos la decisión con mi familia de irnos a vivir a esta gran casa. Lo primero que recuerdo que nos pasó junto a mi familia fue en un asado. Esta sombra oscura, o como quieran llamarlo, se le apareció a mi esposa. Y fue desde ese momento que el lugar, te aseguro, que se tornó denso y pesado. Mi perra Gina era muy común que se erice de la nada y comience a ladrar en una dirección donde no había nada. Durante un largo tiempo estuve haciendo muchos arreglos en la casa, de pintura, de mampostería, agua y demás. Fue en muchas ocasiones, e incluso estando con mi hermano presente ayudándome, que sentíamos a alguien ahí con nosotros, que nos miraba. Pero era una sensación fea, como si no quisiera que estemos ahí. Era algo que emanaba odio para mí. Una tarde, por ejemplo, estábamos pintando en el interior y así, y de la nada, una ventana se destrozó, explotó. No había viento, estaba cerrada y nadie estaba cerca para golpearla. Y lo peor es que el ambiente cada día se ponía más pesado. Consultando con algunos vecinos de la cuadra, muchos coincidían en que esa casa tenía mala fama en cuanto a las cosas raras que pasaban. Entonces, tomamos la decisión de ir a ver a un cura franciscano de carácter exorcista en la localidad de Plotier. Hablando con él y comentándole la situación, nos dio agua bendita, una medalla de San Benito y nos dio algunas instrucciones de cómo rezar y esparcir el agua bendita por toda la casa. Mientras tanto, él se pondría en contacto con otro cura para ir y hacer una misa en el lugar. Te puedo decir que luego de esta misa, la cosa se tranquilizó bastante, o más bien se equilibró. Pero a pesar de todo, esto que habitaba la casa seguía estando y lo sentíamos. Mi mujer estaba embarazada y mi hija muy chica. Honestamente, no quería exponerlas a un feo ambiente y riesgos que desconocía. Hablé otra vez con el padre explicándole que si bien estaba todo un poco más calmo, esa entidad estaba en la casa todavía. Fue una mañana que el padre Daniel de Plotier vino a casa nuevamente, rezó y bendijo la casa con agua bendita en todo rincón y ambiente. Y en un momento pasó algo único, algo que jamás había sentido en toda mi vida. Fue una brisa o un viento fresco y tibio a la vez. No sé cómo explicarte, pero acompañado de este suave viento, se sintió paz en el ambiente, como si todo se hubiese descomprimido. El padre Daniel me mira sonriendo, estira su mano y me dice: "Mirá, olé mi mano, ¿lo sentís?". Olí su mano y te puedo jurar que no se equivocó. Había un olor muy particular. Era olor a azufre. Después me dijo una frase que confirmó de que algo malo había en el lugar: "Leonardo, esto era algo muy malo y debió ir donde debía estar". Quiero resaltar dos cuestiones. En el tiempo en el que estuvo deshabitada, algunos meses del 2017, pasaron algunas cosas en la casa que posiblemente tengan parte de la culpa de esto que pasaba. Cuando comenzamos con los trabajos en la casa, antes de habitarla, encontramos en algunos lugares botellas de whisky, pochoclos y maíz, algunos animales muertos y plumas por todos lados. Evidentemente, hicieron algún que otro ritual acá, y se me pasó por la cabeza que, gracias a ellos, estas entidades estaban en el lugar. Aunque hay otra teoría que creo que es aún más fuerte. Este fue un lugar en donde se cometieron atrocidades. Mucha gente sufrió y murió. No solo en mi casa, sino en todo este gran sector, y los vecinos lo confirman, ya que estas sombras oscuras se ven muchas veces en diferentes puntos del barrio y la cuadra. ¿Quién sabe cuántos aborígenes fueron asesinados y torturados acá? Y ellos aún están, y después de tanto tiempo, deambulando en lo que siempre serán sus tierras, sus tierras. Gracias por haber llegado al final de este video. Me gustaría que me dejes tu comentario para saber qué opinas sobre cada una de estas historias. Les mando un fuerte abrazo a todos.